A 374 kilómetros de la Ciudad de México, por la carretera federal 45, se encuentra la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre. Guanajuato, la ciudad minera de los túneles, fue declarada en 1988 como Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes. Su particular arquitectura y vida cultural son reconocidas a nivel nacional e internacional. A 10 minutos de Guanajuato, rumbo a la montaña, donde se encuentra el monumento al heroico Pípila, que observa desde lo alto a Guanajuato, se encuentra la Presa de la Hoya, lugar encantado que durante el Porfiriato tuvo su auge. Aquí, los mineros adinerados construyeron sus pomposas casas de recreo y dejaron un legado urbanístico muy refinado. En este lugar, el maestro Francisco García Guevara y su familia tienen su taller, donde preservan la tradición de la joyería barroca, legado que viene de padre a hijo y que ahora el maestro García espera dejar inculcado a su descendencia y a sus alumnos. Aquí trabajó mi papá, aquí daba él clases y recuerdo que hay una fotografía con mi hermano mayor, y donde nos está enseñando la joyería. Mi papá pues ya es una persona mayor, ya mi papá tiene 86 años, como 65 o 70 años ya trabajando la joyería. Ya cansado, casi no trabaja, le desespera mucho no trabajar, pero sí todavía hace sus piececitas por ahí. Él es nativo de aquí, de Guanajuato, pero muy chico se fue a vivir a Taxco. Él iba a trabajar de minero y por casualidad se encontró con una persona que lo invitó a un taller de joyería. Él tendría 16 años y duró muchos años en Taxco. Él trabajó en el taller de William Spratlin, que es muy reconocido, trabajó con los Castillo, trabajó pues en muchos talleres y aprendió diferentes técnicas. Entonces él ya decidió por ahí por los 60s, cuando yo tenía 4 años, venir a la ciudad de Guanajuato para que estudiáramos. Eso fue en el 60 y qué sería, 68 por ahí. Solo recuerdo cuando llegamos aquí a Guanajuato y pues sí, la verdad la situación era difícil. Era difícil, no había, mi papá no tenía trabajo. Teniendo muchos conocimientos de joyería, no había quien comprar aquí en Guanajuato. Yo creo que debe haber sido por los años 70, unos un año, 2 años después de que llegamos, le ofrecieron de Casa de las Artesanías que hiciera esa joyería. Entonces se contactó con el señor Juan Morales, que era de los únicos que hacía, y compartieron conocimientos, y ahí mi papá fue donde aprendió la joyería tradicional. Y empezó él a vender en Sanborns. Tuvo varios clientes, entonces empezó a hacer mucha producción. De hecho, él fue el que como que reinició la tradición de la joyería aquí en Guanajuato. Cuando él llegó aquí, pues solo eran 2 personas. Aprendió el oficio, se lo transmitió a varias personas que a su vez lo han seguido compartiendo. Entre ellos me cuento yo. Yo creo que gracias a él no se ha muerto esta tradición, pero sí está muy incierto el futuro de la joyería tradicional. La joyería tradicional se supone que viene del siglo XVII, no sé. Pero de verdad que nadie ha podido explicar la procedencia de la joyería tradicional.
Llegó a un momento de auge, se puede decir, yo creo que por los años 80. Por ejemplo, yo soy segunda generación y yo pienso que ya una tercera difícilmente va a haber, ¿no? Yo inicié con la joyería barroca, que fue lo que me enseñó mi papá originalmente. Estuve, pues de chico, pues, en el taller con mi papá. A los 18 años entré a trabajar a la minera Las Torres, como ayudante de geólogo. Un año estuve trabajando después de dibujante. Y pues sí, originalmente llegué de dibujante, pero pues no faltaba que, oye, que faltó el ayudante del carpintero, vete con el ayudante del herrero. Y luego en la fundición, él es escultor. Y ahí aprendí un poco de escultura, de fundición. Después se puso un taller de joyería y ahí fue donde empecé a desarrollar un poco más la joyería. Pues lo que más me atrae es la complejidad, ¿no? Y lo que se puede llegar a hacer con la joyería barroca. Porque originalmente se hacían pues piezas de uso personal, ¿no? Entonces yo empecé a hacer algo más grande, como portarretratos, baúles, espejos. Entonces se puede transformar en orfebrería. En orfebrería se puede llegar a transformar lo que es la joyería, ¿no? Entonces eso es lo que más me atrae, la diversidad, lo que se puede llegar a crear con esta misma técnica.